Han dejado ya, gracias a algunos resultados positivos, la zona de descenso. Ahora le tienen que imprimir velocidad para conseguir el título de liga. Nos vamos con el arranque del partido. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Hermosa asistencia y peligro. Pegó en el palo. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente. Ahí va, habilitado para definir. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Valbuena. Entra el jugador y quizá tenga una. Koch. Shabalala. No está solo, tiene compañía. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Eso es tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que recorre la... Le va a pegar y puede ser. Shabalala. Se acerca y crea peligro. Bueno, el servicio al costado. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Lateral en ataque. Valbuena. Koch. Rojas. Y parecía buena la jugada. Aquí puede haber una oportunidad. Rodríguez. Estos muchachos andan regalones hoy. Buena pelota por la banda. Valbuena. Está para pegarle. Esa pelota se estrella en el travesaño. Flores.
Zabalala. Transporta la pelota a zona de ataque. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Guerrero. Bien abierto, marcando posición. Se arma y le pega. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Oportunidad de gol desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Lleva la pelota a zona de peligro. Es bueno el balón atrás. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Fácil recuperación del balón. El árbitro dice tiro libre. La pelota que se escapa para un saque de arco. Rodríguez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y después de la entrada, la pelota lateral. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Valbuena. Dan. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. ¡Epa! ¡Este es buena! Esa pelota que se va, lateral. Cook. Zabalala. Dan. Gran centro. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Ah, te digo, lo importante es que la pelotita pase la raya de cal. Y la pizarra por ahora 1-1. Era buena la intención, pero les cortan el balón. De nuevo que la pelota vuelve al arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El árbitro que marca tiro libre. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No se acomoda y al final ha desperdiciado la ocasión. ¿Cuándo tendrá otra igual? McDonald. Dan. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Rechace bien. Penal, no hay
que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Dos a uno. Arranca ya el complemento del partido. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Buen rechazo del arquero. Y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Guerrero. Ese buen centro. Fácil recuperación del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Se están prestando la pelota nada más. Guerrero. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Se acerca zona de ataque. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Xabalala. Dan. Valbuena. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Entra en zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Buscando el costado. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí están buscando el contraataque. Sigue sin parar, gana terreno. Llegó la bocha al área y le rechazan. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Valbuena. Gran atajada, pero sigue el juego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Le va a dar.
El arquero que lo evita. Lukaku. Toca rápido y bien. Aquí puede haber una oportunidad. Va el disparo. Lo ha tapado. Como robarle un caramelo a un niño. Y ahora, ¿qué va a hacer el árbitro? Interceptando el pase. Esa pelota por afuera es peligrosa. Sigue con la pelota. Y ahí se otorga el tiro libre. Balón cargado de pel... El rechazo de... ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Guerrero. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Se acerca y crea peligro. Corta bien esa pelota. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar a Guerrero. Un poco de hielo a las manos del arquero después de esa tapada. Ahora se viene el córner. Y ahí se viene el... Y el arquero que tiene que meterle el puño. La pelota se va fuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se ha terminado el peligro. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. Tiro libre sobre el final del partido. El primer palo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Quiere apoyo con un compañero. Todo el costado es suyo. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. No le queda... Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde. Se puede discutir si era tarjeta o no. El árbitro recurre a una decisión arriesgada también y la muestra. Yo no estoy tan seguro.
El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Valbuena. Entra en zona de peligro. Ahí va avanzando con la pelota. Están en una muy buena posición. Increíble cómo resiste el rival. Tiro de esquina para definirlo todo. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Lo fueron a buscar con una intención y solo una, hacer daño en el área del contrario. Y vaya, se lo han conseguido porque han tenido una ofensiva impresionante.
han dejado ya, gracias a algunos resultados positivos, la zona de descenso. Ahora le tienen que imprimir velocidad para conseguir el título de liga. Se acerca zona de ataque. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. La jugó de tacto y no pasa nada. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Dan. Zabalala. Se puede venir el lateral largo. Ha llegado con lo justo a barrer, pero no fue penal. Buena pelota larga para afuera. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. ¡Epa! ¡Este es buena! La pelota que lo va a buscar, le cae, no controles, que claro, venía complicado por un rival. Valbuena. Se la han robado fácil. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Se acerca y crea peligro. Se arma y le pega. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Lleva la pelota a zona de peligro. Rodríguez. Preciso el balón atrás. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? ¡Qué poquito le duró la alegría del gol! Se durmieron los laureles. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. Dan. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Flores. Aquí puede haber una oportunidad. Recupera muy bien en su propia área. Hermosa asistencia y peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Toca rápido y bien. Entra en zona de peligro. Guerrero. Balón cargado de peli. Puñetazo para desviar la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Muy bueno el robo de la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Y con elegancia revienta la pelota. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja.
Llueve el córner al centro del área. Ahí está la ventaja. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Y será otro córner. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Le pegó! Ha perdido la pelota. Le están achicando los espacios. No puede salir. Rodríguez. Fácil recuperación del balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Atento el arquero para recibir la pelota y prolongar el juego. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Pelota que regresa al compañero. Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. Lukaku. Y sigue con la pelota. Dan. Rápidamente devuelve la pelota. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Lo ha tapado. Se viene un córner, a ver si lo aprovecha. Córner en corto. Ojito, es una gran bot. Fuerte puñetazo. Está y le pega. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Gran centro. A ver, cabezazo y el arquero que lo tapa. Vamos con el segundo tiempo. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Una gran oportunidad. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Una vez más, Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende, no nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace a la perfección. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y la pelota que se escapa para el fondo, para el tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota.
Y después de la entrada, la pelota lateral. Lukaku. Se le ha escapado la chimbomba. Zabalala. Dan. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ángulo! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Ahí está, lo puede poner adelante. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota, Zabalala. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Lukaku. Ley de la ventaja, siga. Y le pega. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Hay falta, pero el árbitro dice... Y ahí se otorga el tiro libre. Se viene un saque de arco. Interceptando el pase. Lleva la pelota a zona de peligro. Necesitan una pelota cruzada. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Ha estado pasando la pelota como un genio. Se viene el bombazo. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Rápidamente devuelve la pelota. Rodríguez. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha perdido la pelota. ¡Dibuje! ¡Está ahí! ¡Le va a pegar! ¡Hay seguridad con los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y acá se gana un tiro libre. Para el arquero. Qué fácil que le llegó. Flores. Esa pelota por el costado. La pelota voló por ahí. Penal el árbitro. Señala hacia el manchón. Así es como se patea un penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Balón de Akbon Lahor.
se acerca y crea peligro. Dan. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Dan, jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Se viene un saque de arco. Puede ser una de las últimas, el arquero que los empuja para que suban todo, Marito. Y sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos para arriba. Muy pocos, lo que estará pasando. No sé quién se ha levantado para protestar, pero que se siente porque era un fuera de juego clarísimo. Zabalala. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Viene el empate! ¡El arquero! ¡Gol! Estaba terminando el partido y de repente, de la nada, apareció el empate. ¿Habrá tiempo para algún gol más? Ya lo veremos. ¡Qué gran gol con este! Se empate el partido. Un encuentro definitivamente no apto para cardíacos. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Al partido le están regalando. Se arma y le pega. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Hay una gran importancia detrás de este tiro de esquina. Corner cruzado. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Rojas. Dan. Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperar.